cordial saludo para todos, sean bienvenidos a esta emisión de CNC Noticias. A ustedes gracias por preferirnos. A continuación los titulares. Menor de 3 años muere en aparatoso accidente en zona rural del municipio de Arauquita. Guerrilla asesinó a un hombre de 3 que tenían secuestrados en el municipio de Isarabina. Los había plagiado en el centro de la localidad y eran miembros de una misma familia. La aula militar capturó 2 sujetos por el delito de extorsión. En el Parque Caldas recibirían más de 300 millones de pesos. Redes sociales son caja de resonancia para la guerrilla, dice alcalde. Policía aumenta el pie de fuerza para los próximos comicios electorales. Se blinda la ciudad. Completo informe prepara secretario de Planeación para Consejo de Arauca. Inició pavimentación de varias vías de forma coordinada. Más de 10 kilómetros en vías se han logrado pavimentar. Docentes retornaron a sus labores luego de negociación de FECODE con Gobierno Nacional. Autoridades crean el Comité Anticontrabando que busca combatir el flagelo que afecta a los municipios fronterizos. Coldeportes Arauca finiquita detalles para Plan Municipal de Recreación. Hoy en 3 cosas en la red, el Rubik, el Doodle que está haciendo tendencia el día de hoy en Google. Y también tenemos el video oficial de la Copa del Mundo Brasil 2014. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Abrimos esta emisión de noticias con una lamentable noticia. Una menor de 3 años murió en un aparatoso accidente en zona rural del municipio de Arauquita. Una menor de 3 años de edad perdió la vida en la vereda La Osa luego de que fuera arrollada por un vehículo, según informó el director de tránsito Freddy Serrano Díaz. Con preocupación registramos un accidente que se presenta en inmediaciones de la vereda La Osa en la vía que de Arauca comunica con el municipio de Arauquita. Al parecer por impericia en el manejo y por el cuidado de una menor de 3 años que respondía en vida al nombre de Milce Gallego, esta niña lamentablemente pierde la vida. Luego ya son 20 las vidas humanas que se han perdido por cuenta de los accidentes de tránsito en lo que ha ocurrido el presente año. El número de muertes por accidente va en aumento, lo que preocupa a las autoridades, y se emprenden operativos constantes para evitar estos sucesos. De las 20 muertes que se han presentado en lo que ha ocurrido el presente año, 8 están asociadas a conducir bajo los influjos del alcohol. La cifra es altamente preocupante. La situación, insistimos, da lugar a los operativos de inspección, vigilancia y control que se vienen cumpliendo. En el último fin de semana fueron detectadas 25 personas conduciendo bajo sustancias alucinógenas o bebidas embriagantes. Luego, insistimos en que no se ha entendido el mensaje con la aprobación de la ley 1697-2013 que supone drásticas medidas y que venimos cumpliendo de la mano de las autoridades. Entre una de las principales infracciones figura el conducir en estado de embriaguez y sin portar los elementos de seguridad a la hora de conducir un automotor. En la presente semana la ciudad capital implementaremos el comparendo pedagógico entre el 19 y el 30 de mayo para quienes no tengan al día su licencia, parqueen en lugares donde no está permitido. La idea básicamente es también implementar políticas sociales de manera tal que de la mano con la comunidad ampliemos y, por supuesto, multipliquemos el mensaje asociado al tema de la seguridad vial, que insistimos, demanda acciones contundentes por parte de todos, en virtud a que todos o bien somos peatones, pasajeros o conductores. Gaula Militar capturó 2 sujetos por el delito de extorsión. En el Parque Caldas recibían más de 300 millones de un comerciante de la localidad luego de que él recibiera amenazas en su contra y en la de su familia. Tropas de la Fuerza y Tarea Quirón, en coordinación con efectivos de la Fiscalía General de la Nación, lograron capturar a 2 integrantes de una banda delincuencial en la capital del departamento de Arauca. En el desarrollo de operación ofensiva, unidades del Gaula Militar Arauca y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI frustraron el pago de 300 millones de pesos producto de una extorsión que se realizaba a un habitante de la región. Según información oficial, la aprehensión de los delincuentes, un hombre de aproximadamente 37 años de edad y una mujer de 28 años, oriundo del departamento de Antioquia, tuvo lugar en el Parque Caldas de la capital araucana,
justo en el momento en que recibían el botín. La oportuna denuncia de la víctima permitió que las autoridades neutralizaran a los dos malhechores, que fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización por el delito de extorsión. Y las redes sociales son caja de resonancia de la guerrilla, dice el alcalde. Araucanos están causando terror cuando imparten falsas cadenas. Ante el ataque al CAI del malecón ecoturístico se reunieron las autoridades, del cual se determinaron temas importantes. Vamos a hacer operativos en conjunto con la Marina, con el Ejército y con la Policía Nacional. Vamos a seguir en esa tónica, apretando, haciendo registros, control en todos los sitios del municipio de Arauca. Para el alcalde, uno de los temas más preocupantes y que ha generado un terrorismo informático es la utilización de las redes sociales, y el cual los araucanos deben tomar conciencia y responsabilidad a la hora de hacerlo. El Consejo de Seguridad me ha autorizado para manifestarme de manera enérgica en contra de la forma como están utilizando las redes sociales los araucanos. El cuento de que hay muertos, de que no salgan, lo único que están logrando es lo que la guerrilla quiere, que es crear una zozobra. Yo le pido a los araucanos que no seamos tontos útiles de la guerrilla, porque la guerrilla hace un disparo y con los pines o con la nueva tecnología y el mal uso de las redes sociales, ellos están triplicando el daño psicológico y la zozobra que generan en el municipio de Arauca. Asimismo, se tomarán medidas para las personas que transitan en motocicletas en inmediaciones del CAI. Tomar unas medidas relacionadas con la circulación de motocicletas y vehículos en los sectores aledaños, porque es que no es que queramos proteger un CAI, es que queremos que un ataque de la guerrilla, como no miden consecuencias, no tenga consecuencias nefastas para con la población civil. Es la prohibición de parrilleros por los sitios, por el malecón, en los sitios cercanos o por todo el dique vía, en los sitios cercanos a los CAIs. La policía aumenta el pie de fuerza para los próximos comicios electorales. Se blinda la ciudad y se toman medidas excepcionales de seguridad. Un importante aumento del pie de fuerza anunció el comandante del Departamento de Policía Arauca, Camilo Ernesto Álvarez, con el fin de garantizar la seguridad durante los comicios electorales. Vamos a tener un apoyo de parte de Bogotá, ya tenemos las directrices, ya se han hecho las reuniones con Registraduría, con Procuraduría, se han hecho los comités de seguimiento para las elecciones y ya tenemos todo el dispositivo dispuesto. Desde Bogotá nos va a llegar esta semana un apoyo aproximadamente de 200 personas, de 200 policiales, para así tener un aseguramiento mejor de todos los puestos de votación y de los sitios donde se hace el conteo y donde se llevan todo el registro del sistema de votación de la Registraduría Nacional. Desde el orden nacional se coordinan operativos para evitar cualquier hecho que altere el orden público en la ciudad. Los dispositivos están ya planeados. A mediados de esta semana se van a tomar los dispositivos para brindarle esa seguridad a todos los ciudadanos y puedan ejercer el derecho al voto. De acuerdo a la experiencia que tuvimos aproximadamente hace 2 meses con las elecciones parlamentarias de consejo, algunos vacíos que tuvimos pues ya se readecuaron para que no suceda y no suceda ningún acto delictivo por estos grupos terroristas o estos delincuentes comunes que aprovechan estas congregaciones para realizar actividades delincuenciales. El alto oficial se refirió al cese de hostilidades que anunciaron los grupos insurgentes durante el tiempo electoral. Una información donde iban a realizar un cese unilateral de hostilidades contra la fuerza pública y contra la población. Ojalá y esta sea cumplida aquí en el departamento, puesto que aquí se han registrado en las elecciones anteriores actividades delincuenciales y terroristas, donde el municipio de Saravena fue el más afectado con algunos dispositivos de artefactos explosivos que colocaron el día de las elecciones. Estamos esperando y ojalá y se pueda cumplir este cese de hostilidades. Aplaudimos que estos grupos terroristas estén realizando estas actividades de cese al fuego, pensando en la comunidad. En CNC Noticias hacemos una breve pausa, ya regresamos. Completo informe prepara Secretario de Planeación para Consejo de Arauca. Inició pavimentación de varias vías de forma coordinada. Más de 10 kilómetros en vías se han logrado pavimentar. Docentes retornaron a sus labores luego de negociación de FECODE con Gobierno Nacional.
Autoridades crean el Comité Anticontrabando, que busca combatir el flagelo que afecta a los municipios fronterizos. Coldeportes Arauca finiquita detalles para Plan Municipal de Recreación. Hoy en Tres Cosas en la Red, el Rubik, el Doodle que está haciendo tendencia el día de hoy en Google. Y también tenemos el video oficial de la Copa del Mundo Brasil 2014. La información completa de todo lo que pasa en el departamento de Arauca y la frontera. ¡Movilización! Ya pueden retirarse. Hoy a las 7:30 de la noche por CNC, Canal 3 de Global Televisión, porque nosotros le informamos, usted decide. El dengue es una enfermedad viral causada por la picadura del zancudo Aedes aegypti. Se cría en depósitos de aguas limpias, estancadas donde se desarrollan sus larvas. El dengue nace de nuestros comportamientos. Si tenemos un adecuado uso de los desechos, evitamos que se conviertan en potenciales reservorios de mosquitos. Todos contra el dengue. Sus criaderos más comunes son barriles, tanques, lavaderos, llantas, floreros, botellas, entre otros. Luchemos contra el mosquito. Su picadura produce síntomas como fiebre, brote, dolor de cabeza, dolor de huesos y músculos e incluso hemorragias y vómitos. Mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. Se gana para esta 1,000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2,000. ¡Aprovecha la promoción! Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. Jóvenes, de la decisión de hoy depende tu mañana. Construye un proyecto para toda tu vida. Ven al Centro de Escucha Conversando Ando, donde encontrarás orientación primaria sin barreras. Un mensaje de la Gobernación de Arauca, de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Programa de Salud Mental. Es hora de resultados. Por el respeto a la misión médica, pon a latir tu vida. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Gracias por continuar con nosotros. No olvides visitar nuestra página en internet www.canalcncarauca.com. Y un completo informe prepara el secretario de Planeación para el Consejo de Arauca. Fue citado al recinto a pesar de llevar menos de 2 meses en el cargo. Al Consejo Municipal fue citado el secretario de Planeación del Departamento, Yair Santana, con el fin de rendir informe a los corporados en una serie de preguntas planteadas por los mismos. Hechos que, según el funcionario, a pesar de sus pocos días frente a la entidad, contestará en un vasto informe presentado a los concejales. Ha sido citado por el Consejo para este control político el día de mañana. Pues previo a esto ya pasamos un informe pues con toda la información que nos pidió lógicamente el Consejo. Temas relacionados con el PBOT, con el plan de desarrollo, con el tema de las metas de producto, con el tema de metas de resultado y también con el tema de lo que fue pues control urbano.
Para Santana se ha avanzado de forma lenta, especialmente en el POT, sin embargo es un proceso que merece de vital importancia, por lo que se viene desarrollando con mucha responsabilidad, así como espacios públicos, recuperación de espacios, considerados como zonas críticas, entre otras metas que se adelantan para el 2014. Hemos hecho un proceso, lógicamente, pues de empalme. Yo llevo apenas voy a cumplir 3 meses en la oficina asesora de planeación municipal, y pues juiciosamente con la doctora Carmen, pues hemos estado elaborando el informe que lógicamente pues nos pidió el consejo. Y pues como funcionarios pues responsables de la administración municipal estaremos rindiendo este informe. La dependencia que adelanta procesos de urbanismo en obras que se desarrollan en la capital araucana ha incluido en sus objetivos la socialización y trabajo con la comunidad, lo que garantiza su efectividad y transparencia en las inversiones. Las metas que tiene la Secretaría de Planeación como tal pues este año es sacar adelante todo lo que es el proceso del POT. Pues ustedes saben que nuestro POT del 2009 pues fue lógicamente demandado, tiene una cantidad de procesos que nosotros lógicamente apelamos, pero que pues aspiramos que ya con en esta revisión y ajuste pues dejemos finalizado y organizado el tema del ordenamiento territorial como tal y ajustado el POT de este año. Inició pavimentación de varias vías de forma coordinada. Más de 10 kilómetros en vías se han logrado pavimentar en el casco urbano en la actual administración. La comunidad debe estar vigilante a los procesos. Así inició la recuperación de forma coordinada de varios sectores de la capital que se encontraban listos para la aplicación del pavimento. El alcalde, en compañía de la Secretaría de Obras, realizó el recorrido por los diferentes sectores. Nosotros estamos hace mes y medio haciendo este trabajo. Hemos estado instalando bases, sus bases, haciendo excavaciones, sacando los fallos, y en este momento estamos iniciando los procesos de la estructura, lo que es ya como tal la capa de rodadura. Estamos iniciando concretos en el barrio Las Américas y concretos en el colegio, en la urbanización del Arauco. Se prevé se culmine con la instalación del alcantarillado pluvial para entrar a pavimentar varios tramos contemplados en el proyecto que se adelanta para la malla vial del municipio. Nosotros en este momento estamos haciendo ejecución en las 5 comunas, estamos trabajando en lo que es el barrio La Esperanza, al costado de la alcaldía, estamos complementando este sector, estamos haciendo intervención también por el Parque de los Poetas, estamos haciendo intervención en la calle 13, entre 16 y 15, estamos haciendo también todos los trabajos que tienen que ver por Las Américas y por detrás de la policía. Y estamos a puertas de iniciar los trabajos que tienen que ver con el barrio Libertadores. En lo corrido del mandato del actual alcalde Luis Emilio Tobar, se ha logrado la aplicación de más de 10 kilómetros de pavimento entre asfalto y material rústico, obras que dan mayor movilidad a la ciudad y mejora la calidad de vida de los habitantes. Es un proceso que tiene 9 meses de ejecución, así está contemplado el contrato de tanto de pavimento como amoblamiento urbano, 9 meses. En el momento llevamos apenas 1 mes y hemos hecho una gran intervención. No entiendo por qué hablan de lentos. Igual también tenemos el contrato de pavimento, el contrato de pluvial, que tiene 3 meses, y también ya estamos en mes y medio de este contrato, en muy buena ejecución, gracias a Dios. Docentes retornaron a sus labores luego de negociación de FECODE con el gobierno nacional. A las aulas de clase regresaron los docentes luego de que FECODE Nacional coordinara los puntos que se tenía previsto tratar y que motivaron al paro de docentes en todo el país con el gobierno nacional. El cese de actividades se levantó a nivel nacional, solo resta hacer las asambleas informativas pertinentes pues, para doblar la información en los maestros de la base. En Arauca, como una cuestión atípica, producto pues, de los antecedentes que vivimos con lo del paro campesino, donde se vieron afectados las labores académicas con estudiantes por cerca de 10 días, pues impidió la decidida participación de todos los municipios. Pero en últimas, la gran mayoría de los municipios se vincularon de manera decidida y contundente a esta jornada nacional, a este paro nacional convocado por la Federación y, por supuesto, respaldado por ACEDAR. En Arauca, como caso atípico, los docentes impartieron clases en completa normalidad casi que en un 70% ante los sucesos vividos en el departamento por paros de otros gremios.
Por ahora no se tiene una fecha definitiva de cuándo terminarían los diálogos con la mesa de negociación del Gobierno Nacional y los docentes, si se tiene en cuenta que los puntos deben desarrollarse a mediano y largo plazo. Inicialmente, pues, se quedó establecido con algo muy importante, que es lo que tenía que ver con la evaluación de competencias, que se va a conformar una comisión integrada por 6 personas, 3 de la Federación Colombiana de Educadores y 3 del Ministerio de Educación Nacional, para determinar los nuevos criterios que garanticen el ascenso y la reubicación salarial de los maestros del 1278. Esto debido a que dentro de los acuerdos quedó pactado que la evaluación de competencias tal cual está establecida por el decreto 1278 y la ley 2715 de 2009, pues va solamente hasta el 2014. Para el año entrante, para el 2015, se establecerán unos nuevos criterios que define la comisión que acabo de señalar anteriormente, y el gobierno tiene que hacer lo propio. Lo que tiene que hacer el gobierno es primero derogar pues la actual legislación que hay, los decretos que reglamentan pues la evaluación de competencias, y pasar un proyecto de ley también que establezca los nuevos criterios. Autoridades crean el Comité Anticontrabando, que busca combatir el flagelo que afecta a los municipios fronterizos. Autoridades de diferentes sectores del departamento adelantan procesos de creación del Comité Interinstitucional Anticontrabando, con el objetivo de aunar esfuerzos entre todas las entidades para contrarrestar este flagelo que afecta a la mayoría de los municipios fronterizos de la región araucana. El comité ya se dio por oficializado y falta elevarlo a decreto para el próximo miércoles 21 de mayo. Se tiene prevista otra reunión para la aprobación del acta. Las entidades que conforman el comité cumplirán procesos de acuerdo a sus roles y perfiles. El comité es liderado por el gobierno departamental. Las instituciones que lo conforman son la Procuraduría, la Fiscalía, la Policía Fiscal y Aduanera, el Consejo Municipal, la Asamblea, las 7 alcaldías del departamento, entre otras entidades. En CNC Noticias hacemos una breve pausa, ya regresamos. Menor de 3 años muere en aparatoso accidente en zona rural del municipio de Arauquita. Guerrilla asesinó a un hombre de 3 que tenían secuestrados en el municipio de Isarabina. Los había plagiado en el centro de la localidad y eran miembros de una misma familia. La aula militar capturó 2 sujetos por el delito de extorsión en el Parque Caldas. Recibiría más de 300 millones de pesos. Redes sociales son caja de resonancia para la guerrilla, dice alcalde. Policía aumenta el pie de fuerza para los próximos comicios electorales. Se blinda la ciudad. Completo informe prepara secretario de Planeación para Consejo de Arauca. Inició pavimentación de varias vías de forma coordinada. Más de 10 kilómetros en vías se han logrado pavimentar. Docentes retornaron a sus labores luego de negociación de FECODE con Gobierno Nacional. Autoridades crean el Comité Anticontrabando, que busca combatir el flagelo que afecta a los municipios fronterizos. Coldeportes Arauca finiquita detalles para Plan Municipal de Recreación. Hoy en 3 cosas en la red, el Rubik, el Doodle, que está haciendo tendencia el día de hoy en Google. Y también tenemos el video oficial de la Copa del Mundo Brasil 2014. El mosquito transmisor del dengue habita principalmente en agua limpia, no sucia. Los síntomas se presentan entre los 4 y 7 días después de la picadura, los cuales incluyen fiebre alta, deshidratación, dolor intenso de cabeza, músculos y articulaciones y al mover los ojos. Si tiene estos síntomas, debe asistir a su centro de salud para un adecuado diagnóstico. Ingiere abundante líquido y recuerde no automedicarse. Gobernación de Arauca, programa ETV, Unidad Administrativa Especial de Salud. Es hora de resultados en salud, por el respeto a la misión médica. Te ofrecemos servicios psicológicos en conflictos familiares o de pareja, estado de ánimo, conductas agresivas, acoso escolar, alcoholismo, drogadicción, entre otras. Estamos en Arauca, carrera 19, número 12A81, barrio Cristo Rey. Tame, calle 14, número 2187, barrio El Cielo. Saravena, calle 26, número 12A22, barrio 12 de Octubre. 885-8396. Un mensaje de la Gobernación de Arauca, de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca,
Programa de Salud Mental. Es hora de resultados. Por el respeto a la misión médica, pon a latir tu vida. Don Chucho, me regaló una mogolla chicharrona. Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? ¿Y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de cara. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. La enfermedad de Chagas se encuentra principalmente en zonas rurales de Colombia y es causada por el pito o quipito hace miles de años. Viviendas con techo de palma, pisos de tierra o paredes de tabla son el hábitat favorable para el vector. Pica de noche y presenta síntomas como el signo de Romaña o caída del ojo y fiebre alta. Puede presentarlos hasta 30 años más tarde con infarto. Que no te importe un pito tu salud. En caso de picaduras, capturar el vector y llevarlo a la unidad de salud para su identificación. Mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. Gracias por continuar con nosotros. Saludamos a toda nuestra audiencia, quienes nos siguen a través de nuestros canales aliados, Canal 5 TV, Fortel TV, Telesarare, Teleoriente y en el municipio de Puerto Rondón. También a quienes siguen nuestra señal a través de sus teléfonos móviles. Recuerde, el aplicativo está disponible en www.canalcncarauca.com/. Millonario robo se presentó en pleno centro de la ciudad. Comerciantes pide se investigue cómo se hurta a pocos pasos de los lugares más custodiados en Arauca. 10 millones de pesos fueron hurtados por elementos armados de un casino del centro de la ciudad con la razón social Mirad, donde el pasado fin de semana, según el reporte extraoficial, hombres llegaron y procedieron a hurtarse el producido. No es la primera vez que el establecimiento comercial es objeto de hurtos e intentos del mismo. Las autoridades investigan los móviles del hecho. Coldeportes Arauca finiquita detalles para el Plan Municipal de Recreación. Henry Romero con toda la información. Buenas noches, María. Nos encontramos con Janie Saldaña Rodríguez, que es la delegada de Coldeportes Nacional. Precisamente está aquí con nosotros en las oficinas de Coldeportes Arauca porque viene en la formulación municipal del Plan Municipal de Recreación. ¿De qué se trata este plan, Janie? Bueno, este plan se trata de que toda la comunidad, institución, líderes comunitarios, todo aquel que está involucrado en el sector de la recreación, salud, educación, etcétera, vengan a ser parte de esa construcción. ¿Qué quiere decir? Que todos venimos y decimos, estas son nuestras necesidades, pero esto también, esto es lo que tenemos, esto es lo que hemos hecho y para dónde queremos llevar el sector y el reposicionamiento de la recreación a nivel municipal. Nos hemos dado cuenta que para el Gobierno Nacional ha tomado mucha importancia el impulso y la promoción de la recreación. ¿Por qué esta nueva tendencia, Jenny? Bueno, esta nueva tendencia sale por la misma necesidad de, y manifestación de los ciudadanos. A nivel de la socialización del Plan Nacional de Recreación, la gente dijo, bueno, muy chévere que exista el Plan Nacional, que ya este es el día tercero, pero ¿por qué no existe uno municipal donde el contexto y nuestra realidad se vea reflejado en esa construcción de política pública municipal y departamental? ¿Cuáles son los temas principales que se van a tratar en esta formulación del plan municipal? Bueno, primero el tema de la recreación en sí mismo, el tema de la normatividad, procesos jurídicos, marco jurídico, luego es la lectura del contexto, caracterización y todo esto nos va a conjugar a una matriz en la cual vamos a complejizar todo para armar lo que significa la estructura del plan, objetivos, para dónde vamos, una justificación de por qué Arauca necesita y quiere un plan municipal para llevarlo a cabo en una ruta de gestión y seguimiento. Tengo entendido que el municipio de Arauca fue uno de los municipios escogidos por parte de Coldeportes Nacional para la formulación de este plan. ¿Esto obedece a qué, Jenny?
Esto obedece que el año pasado se vino, se socializó el plan nacional y Arauca manifestó su interés para seguir este proceso. Entonces se decidió por parte de Coldeportes, que hace parte del convenio 034 Coldeportes Funlibre, que 13 municipios iban a estar en este proceso y entre esos estuvo Arauca. Jenny, bueno, tú te has desplazado desde la capital del país hasta Arauca, capital también, para hacer la formulación de este plan. ¿Cuántos días vas a demorar en la formulación de este plan? Bueno, vamos a dar un trabajo exhausto estos 4 días, que en 4 días es muy corto, pero vamos a hacer todo lo posible para dejar un esqueleto, para ir avanzando en algo que llamamos cátedra virtual. La cátedra virtual Coldeporte nos da la oportunidad de inscribirnos y seguir adelante con el proceso desde la formación virtual en el curso de formulación y acompañamiento al Plan Municipal de Recreación. Bueno, Jenny, invitemos a toda la población que hasta ahora nos escucha, a las instituciones educativas, a las entidades públicas y también privadas y, por supuesto, a las poblaciones, a la diversidad de poblaciones que existen en nuestro municipio para que se acerquen y hagan parte en la formulación de este plan. Efectivamente, que hagan parte de este proceso. Somos todos los que tenemos transversalmente la recreación en nuestra vida porque nos dignifica. Eso quiere decir que hacernos parte de este proceso es poner sobre la mesa nuestras necesidades. Si no estamos, pues no quedamos, ¿sí? Que digamos sería importante que estuviera etnias, afrodescendientes, discapacidad, LGBT, digamos, todos los que hacemos parte de una comunidad que está construyendo país. Bueno, Mayra, esto es todo desde el Instituto Departamental del Deporte y la Recreación con Deportes Arauca. Sigan ustedes allá en estudio. Iván Franco nos presenta hoy 3 cosas en la red. Hoy en 3 cosas en la red vamos a saber cuál es el doodle que está haciendo tendencia en el día de hoy. El Rubik es uno de ellos. Y empezamos con Google, ya que con un doodle interactivo el megabuscador recuerda el 40 natilicio del juego más famoso del mundo, que pone a prueba el ingenio y la agilidad mental. Este clásico, que regocija como el juguete más vendido de la historia, fue inventado en 1974 por el escultor y arquitecto húngaro Ernst Rubik. Nada más, hoy se deleitó mucha gente con el buscador. Y este video, que capta el momento exacto cuando una avalancha de personas en el partido entre Osasuna y Betis cae al despegarse una valla, es viral en internet. En el hecho resultaron heridas más de 50 personas, entre ellas menores de edad. Fue tanta la emergencia que hasta los mismos jugadores ayudaron a rescatar a algunos heridos. Y todo el mundo está cantando con entusiasmo los días que quedan para el inicio de la Copa del Mundo Brasil 2014. Y en honor a la competencia más famosa del mundo, el rapero Pitbull junto a Jennifer López y la estrella del pop brasileña Claudia Leiret compusieron esta canción oficial de la Copa. Aquí les dejo esta canción titulada We Are One, la oficial de la Copa del Mundo. Hemos terminado en 3 cosas en la red, pero recuerda, si usted quiere estar más informado, puede seguirnos por nuestras redes sociales. Usted nos encuentra en Facebook como Canal CNC y en Twitter como arroba Canal CNC Arauca. O simplemente nos puede seguir en nuestra página web oficial www.canalcncarauca.com, donde las 24 horas del día estamos actualizando las principales noticias en el departamento de Arauca. Nos vemos mañana. Hemos llegado al final de esta emisión de noticias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.